Saigon is very well known for its craftsmanship, with each of its 30 provinces having its own specialty. The majority of our Philippine national artists were from Luzon. And as an artist, I know how art is the reflection of the world around you. That's what makes Philippines have color in our history. But it's really the art that colored it for us. There is no other season in which Filipino craftsmanship and artistry come together like Christmas. Us Filipinos love Christmas so much that we have the longest Christmas season in the world. Seeing lights being put up along the streets and these colored lanterns called paroles being put up at people's houses makes Christmas in Philippines magical. Pampanga is a nearby destination that is well known for its world-famous paroles. So I traveled there wanting to see the process of it myself, the craftsmanship that goes into lighting up the Christmas season. Pangalan ko ay MCWA, sa Pampanga, nasa 25 years na akong lumang. Wala pa sa mga nunguno namin, bali kami na ang 5th generation. Yung significance ng parol kasi sa akin, yun ang celebration para sa mga kabataan, yun ay araw ng pagbibigayan. Christmas is such a colorful and festive time in the Philippines, and it's always a celebration when Filipinos get together. We're loud, we love to have fun, we're fun people. It's really just being together, or the connectedness of it. We Filipinos. Bien, vamos a presentar a dos señores y señores y señores filipinos, que en primer lugar a Doña Clio Aquino, presidenta del Spy Real Estate Education Incorporated, casi nada, y a don Numeriano Bufar, familiarmente Tim Bufar, presidente de la Cámara de Comercio Filipino-Americano Central Florida. Él nos va a impartir, después de oír unas palabras de doña Clio, nos va a impartir su conferencia titulada Donde la hispanidad comenzó en Filipinas, Barra de Navidad y el Galeón de Manila. Por favor. La esencia de los filipinos se creó a partir de la expedición a Filipinas en noviembre de 1564 con Legazpi y Urdaneta. Expedición que partió del puerto de la Navidad o Barra de Navidad en Jalisco, México, donde existía un astillero español. Y concluyó en el puerto de Cebú, en Filipinas, en abril de 1565. Sus tripulaciones contribuyeron al progreso, integrándose con los nativos. La personalidad y el carácter filipinos se fue construyendo durante los 250 años de las travesías del Galeón de Manila, aportando su cultura e hispanidad. Del puerto de Navidad o astillero de Navidad partieron muchas expediciones españolas hacia el Pacífico Norte y rumbo a las Filipinas. Sin esa expedición inicial de españoles mexicanos, no existiría la esencia filipina de ser parte de lo que llamamos el hispano-filipino del Oriente. Doña Clio. Gracias. Gracias. Ante todo, muchas gracias a la Asociación de Héroes de Cavite. Y por el tiempo que tenemos, lo vamos a cortar y dar nuestro resumen. Tengo aquí nuestra vicepresidenta de Cultura de la Federación de la Cámara de Comercio, filipino-americano. Van a ver el contraste de la señora Aquino, nacido en Filipinas, formado por Estados Unidos. Yo soy hispano. Bien, ella ahora va a hablar un par de minutos para que ustedes tengan el honor de poder escuchar. Su español no es tan buena, pero quizás el año que viene sí. Go ahead. Gracias, Tim. Gracias. Buenas tardes. Lo siento mi español. Lo siento. Okay.
Desde Filipinas digo mabuhay. Esta palabra significa saludos y deseo a todos una vida buena, larga y feliz. Entendelo. Todos ustedes. Mabuhay. 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 Gracias. Gracias por desearme una vida buena, larga y feliz. Este pequeño momento fue nuestro intercambio de cultura. Hablaré de cultura en contexto de ¿qué es el cultura? ¿Qué es el cultura? Me gustaría compartir mi historia familiar con ustedes para describir el qué. ¿Qué es el cultura? Nací en Filipinas, en un pueblo llamado San Pablo City Laguna. Mi padre decidió emigrar a los Estados Unidos in the 70s, sorry, en la ciudad de Chicago, y caes donde vivo actualmente. Éramos solos los tres de nosotros, papá, mamá y soy, viviendo en un nuevo país, una nueva vida, conociendo gente y tratando de entender qué es la cultura en el extremos. They miss their home, hogar. They miss their papá y mamá and amigos. Ah, gracias. Fuedero. Mi madre cocinaba nuestras comidas y hablaba en la idioma filipino, Tagalog. Para mamá, estos actos eran como volver al hogar. Se trataba de alabar su hogar filipino a su nuevo hogar en Chicago. En el contexto de esta discusión, me gustaría definir la cultura como una autoexpresión de quienes somos en términos de los países que representamos. Y a partir de eso, ofrezco esta definición una de la cultura, que es el hogar. Soy un educador de corazón, por lo cuando preparo a los estudiantes para sus exámenes de bienes raíces, usamos acrónimos para ayudar a recordar. Cultura significa hogar. HH es historia. Aprendamos sobre nuestra historia porque somos parte de la historia. Para mí, nací de la historia filipina porque mis padres son filipinos y esta es mi herencia. Pero también debemos tratar de aprender la historia y el patrimonio de los demás para que podamos aprender y crecer. O ofreceros compartir nuestra historia y cultura entre nosotros. Generosos. Somos generosos al compartir nuestras culturas entre nosotros. A abundancia, cada uno de nosotros representa una cultura abundante.
y ame di experiencia de vive, alegra, artes, comida, libros, arquitectura, ropa, industrias, trabajo, familia y amigos. Lo que y llave a ere. Ere, regalo. Nuestra cultura es un regalo. Hogar. Comparto mi hogar, mi ocarta con ustedes. I have more, but it's, you know, it's a lot more to say. But, thank you. Bueno, la formación americana de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya que tenemos el tiempo muy limitado, señoras y señores, gracias. Barra de Navidad, hace 58 años, se celebró la expedición de Legazpi Urdaneta, sus 400 años. Exactamente el 21 de noviembre. Nuestro presidente en aquel tiempo fue Deosdado Macapagal, regaló un monumento igual, otro en Intramuros, Manila, en ese honor. En el monumento veis Legazpi, en el otro lado Urdaneta. Pero lo que no vemos son los héroes desconocidos, que fueron los mexicanos y los filipinos, porque ellos fueron los marineros que tripulaban los galeones. Bien, sabemos que zarparon el 21 de noviembre de 1564. La primera viaje eran 500 y según me han dicho que había como 250 en el tripulación que venían de ese lugar que se llamaba Costa Alegre y hay un pueblo que se llamaba Purificación que aún está. 250 mexicanos. Nueva Galicia. Cuando zarparon a Filipinas, pues no todos volvieron con Urdaneta, porque Legazpi necesitaba gente. Entonces es allí donde empezaron a decir, hay que contratar a los indios. En aquel entonces se llamaban indios. Entonces en esos viajes de 162, que fueron 250 años, esos 662, el porcentaje de los tripulantes indios filipinos fueron de 30 a 40 a 60% cuando salían de Manila a México. Pero cuando México salían de Acapulco, salían más mexicanos que filipinos. Bien, hubo 135 galeones y otros barcos que se construyeron. Solamente era una docena en México y el resto fue en una ciudad que hoy se llama Cavite. Bien, os estoy dando estos pormenores porque esa trayectoria de 250 años, esos 662 viajes, la formación del filipino se creó, su carácter, su personalidad y el espíritu. Todo hispano. Entonces, lo que yo quisiera deciros es de que Filipinas no fue solamente los sacerdotes. Había el galeón que formaba a la gente a su profesión y a su carácter. Pero
también los filipinos indios sufrieron, fueron los primeros que se les fuera a borda, les tiraban afuera cuando había huracán, y los últimos que tenían o impermeables cuando había lluvia. Pero los indios venían más y más. Había un autor que dijo muy, muy bien que los filipinos fueron los mejores marineros en esa época, incluso enseñaban a los otros marineros mexicanos y españoles. Hoy por hoy, el testamento de esto es esto. Hoy hay 1 millón de filipinos marineros en la industria, de los cuales 400.000 están fuera de Filipinas, de los cuales 100.000 solamente están en el crucero, contribuyendo 7.000 millones de dólares anuales a la tesorería de Filipinas. Entonces, este es el resultado, señores. No era todo pérdida. Nos habéis enseñado a los mexicanos y los españoles la realidad de qué es un filipino. Gracias. Hacemos por la patria, España, viva. ¡Viva! Hacemos por nuestro hermano México, viva. ¡Viva! Y todos los hispanistas, ruego que vengan a Filipinas y ayudarnos a lo que llamamos torna idioma. Decías al principio que había muchos mexicanos que no se conocen, y siempre se conocen los principales, Urdaneta y Legazpi, que tienen unos monumentos levantados. Te diría yo que en Filipinas, como sabrás tú, hay una localidad que se llama Urdaneta, sí, y un monumento precioso y enorme que se llama Urdaneta. Sí. En España no. Puedes estar orgulloso. De la misma forma, te voy a dar la de arena, la Armada Española ha tenido 4 barcos que se llamen Magallanes. Portugal ninguno. Ahí queda. ¿Tiene preguntas? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Filipino question. Dime. Espera que te den el... Sí, arriba. Bueno, yo estoy muy conmovido por las palabras de Tim. Creo que justamente lo que hace Héroes de Cavite con este Congreso Hispanista es el significar realmente lo que era este encuentro de culturas, esta formación hispana, esta herencia hispánica que tenemos, tanto México, Hispanoamérica como Filipinas. Mi pregunta sería, ¿ves tú en el corto o mediano plazo que pueda haber una política de Estado en Filipinas, tanto para retomar el idioma como una segunda lengua, hablando del español, y otra que busque el acercamiento con sus hermanos de Hispanoamérica y también de España en Europa? Creo que sí. Hay una situación ahora en Filipinas. Están expansionando verticalmente. Ven que el mercado que es para ellos lo ideal es el mercado hispano, todo Sudamérica, porque tienen ya lo que llamamos la ventaja
de tener la cultura que es igual. Os muestro un ejemplo. Hay un señor que se llama César Chávez, un sindicato laboral líder de México. Y había otro en ese momento, en ese tiempo, en el año 60, un filipino que se llamaba Larry Hiplion. Larry Hiplion también era un líder de laboral. Y Larry tuvo un problema porque sus sueldos de la agricultura eran muy bajos en California. Y él solamente tenía X laboral trabajadores como 1,000 y fueron a la huelga y no podían penetrar la queja y que nos den el sueldo merecido. Todo lo que hizo fue con César Chávez. Y César Chávez, sin vacilar, porque vio otro hispano, vio el mismo cultura y se unió. Y allí está la historia. Ganaron la batalla, sumaron los sueldos y ahora es una ley. Vemos también que sin el mercado hispano, Filipinas se va a quedar fuera de la liga, porque en la entrevista que tuve hoy me dicen, ¿hay problema para ser hispanista? Yo dije, no, hay un dicho, con tiempo y paciencia, Estados Unidos va a ser hispano en 30 años. Se predice que en el 2050 la mayoría es hispano. Entonces nosotros haremos lo que vamos a hacer, es escribir la historia verdadera. Filipinas, si no se une con hispanos, va a quedar fuera. Entonces yo egoístamente digo, oye, nos va a dejar el barco, unirnos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí. Bueno, sin micrófono. Sí, chilla. I encourage you to keep learning Spanish as it gives you a new perspective of everything that surrounds you, of the world. Ahora te animo a que sigas estudiando español, te dará una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre todo lo que te rodea. Keep going. Congratulations, felicidades, and thank you for coming. Gracias. You're welcome. Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Quiero preguntar si el gobierno filipino es consciente del potencial económico que hay detrás de la lengua española. Solamente. ¿De España? O sea, del idioma. ¿Es consciente de todo el potencial económico que representa de que su población domine la lengua española en el ámbito económico? Bueno. Ventajas. La ventaja, y ya no es ventaja, pero estoy abogando de que Filipinas tienen que aprender el español, no solamente para la economía, pero la cultura. Es un insulto para mí que un filipino tiene que traducir en inglés una poesía de nuestro héroe nacional que lo escribió en español. ¿Me entiendes? Es algo que no puedo, pero tienen que reconocer que la comunidad hispánico, si no, ellos no tienen ese idioma, van a perder. Entonces, tenemos que, lo que pido es ayudarnos que ese torna idioma ya empiece. Gracias. ¿Listo? Señores, quiero ver el barco. Venga, muchas gracias.